contacto con un querido amigo, dirigente sindical, un hombre de la resistencia peronista, secretario general de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, Carlos Villagra. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Acá gozando de un día de hermoso sol y preocupados por todo lo que se está viniendo, ¿no? Bueno, es lo previsto dentro de todo lo que se estaba viendo durante todo este tiempo, que estamos en elecciones, elecciones, evidentemente se abandonó la situación económica del país en cuanto a lo más importante, que es la inflación, ¿no? Claro, ahora yo me pregunto, estas medidas de ganancias que ha tomado el ministro de Economía, ¿por qué está tan controvertida? ¿Por qué? Está bien, puede ser un hecho electoral, pero ¿era necesario o no era necesario? En realidad sí era necesario, porque el ministro viene de ser diputado y además un militante político que venía planteando esta situación hace ya varios años. Evidentemente, siendo ministro de Economía hoy, debía cumplir. En esa circunstancia se encuentra ubicado. Ahora, en cuanto a que yo creo que hoy lo que debería plantearse es la cuestión de la inflación que hay. ¿Y qué medida rápida e inmediata podría tomar? Bueno, el gobierno podría bajarle el IVA a los alimentos necesarios para el ciudadano, el alimento, los 20 alimentos más importantes y más usados, y por lo menos ahí el Estado estaría poniendo realmente algo de su bolsillo. Claro, ahora, si vos hoy tuvieras que hacer un análisis de hacia dónde vamos electoralmente, ¿qué presumís que puede pasar en octubre? Y lo mejor que puede pasar es que los partidos estructurados y históricos, que tienen equipos que pueden afrontar la circunstancia que viene, que es grave, sean los que queden para que la gente pueda optar entre qué considera mejor equipo para gobernar. ¿Vos suponés que la final puede ser Bullrich-Massa? Y lo lógico tendría que ser eso, porque sin demerecer, sin querer calificar a la otra estructura, no es un partido, es una persona. Claro. ¿Cuál es la posición de Schiaretti hoy? ¿Cómo va a jugar en esto Schiaretti? Schiaretti quiso participar y alentar a la unidad nacional, es decir, que todos los sectores políticos hubiesen concertado un acuerdo de gobernabilidad hacia el futuro, es decir, hacia el año que viene, tener un plan concreto aprobado y como compromiso de todos los partidos que se presentaron, para poder acordar qué es lo que queremos en educación, qué queremos en trabajo, qué queremos en inflación, qué queremos en peso, cómo queremos hacerlo. Por eso optaba por presentarse, y pasa a ser, con los votos que tenga, muchos, pocos o los que tenga, un poco el que pueda respaldar el partido que él considera que mejor puede gobernar. Ahora, o que acuerde por lo menos con los gobernadores que hemos visto que son de la zona norte, que tienen una problemática totalmente distinta a la que tenemos nosotros en el centro del país. Ahora, ¿vos crees que el voto de Schiaretti para una segunda vuelta va a ser vinculante en cuanto a la decisión que él tome? Y sí, porque acá, si están muy parejos, evidentemente decide.
y él en Córdoba ha demostrado que los votos lo siguen a él. La población de Córdoba que lo vota, que le da y le ha dado el apoyo y ha ganado en toda la provincia, evidentemente lo sigue. Cuando tuvo que hacer acuerdo con el PRO, lo demostró. Y cuando tuvo que separarse del PRO, también le ganó al PRO. ¿Hoy con quién tiene más afinidad él? ¿Qué podría decir? ¿Tiene algún tipo de acercamiento con Massa? ¿O solamente está observando la actualidad y en última instancia hasta podría estar enfrentándose con Massa? No se trata de enfrentarse. Tiene afinidad con todos los que han militado, como los políticos que se presentan no son políticos nuevos, ni Massa ni la señora, evidentemente son militantes de muchos años, es decir, son conocidos todos. El problema es qué proyecto plantean para salir de esta cuestión que tiene el país, que le sale tan caro al ciudadano y que permanentemente está a los altos. Es decir, no terminamos de escuchar que nos sacan los impuestos y ya nos dicen que tenemos un 10, un 11 o un 12% de agosto. Y bueno, y así se va afinando el bolsillo de cualquier ciudadano, de cualquier categoría. Acá ya no se habla de rico, pobre, mediano, nada. Y si todo el mundo vive a los altos. ¿Cómo? Y a eso le agregamos el tema de seguridad. Sí, lógico. ¿Cómo ha impactado todo esto en el tema medicamento, que es el área específica en la cual vos estás conviviendo permanentemente? ¿Es tan inalcanzable hoy el tema de los remedios? Bueno, a ver, para una parte del ciudadano el medicamento no solamente es caro para todo el mundo, sino que además de eso, como es todo el sistema de salud, porque no es solo el medicamento, todo el sistema de salud está en crisis, está en una grave crisis económica. ¿Por qué? Porque el valor es un dólar. Cualquiera de los dólares que vos tomes, se valoriza, y el peso nuestro está por debajo del dólar. Por lo tanto, todo es caro, y nosotros, todos los ciudadanos, cobramos en peso nacional. Es así. Si comparamos el peso con el dólar, está todo caro. Como todo se valoriza con el dólar, evidentemente está todo caro. Ahí está la primera traba. En segundo lugar, la inflación. Y en tercer lugar, lo que tenemos que decir, el ciudadano hoy que tiene obra social está cubierto por el PMO, que es el 60 y el 40, o en algunos casos, como en el caso de los jubilados, tiene medicamentos, una gama de medicamentos gratis, que no son todos los medicamentos, y tiene los que por ley nacional se entregan gratuitamente, como son los medicamentos de cáncer, de diabetes, de enfermedades persistentes, que son 6, 7 en total. Pero bueno, eso no alcanza. No alcanza porque evidentemente estamos viviendo en un país donde nada alcanza. Nada alcanza, no solo el medicamento. ¿PAMI está pagando bien? Sí, PAMI, como todas las obras sociales, sigue el ritmo de un pago que está entre 60 días y 45 días, 30 días, pero ya no cubre, porque aunque te paguen a 30 días, cuando vos repones, tenés otro aumento. Es decir, la inflación nos va ganando. Como decía el general Perón, sube por el ascensor y vamos por la escalera. Evidentemente nos va ganando la inflación, porque no terminamos de comprar y de pagar la mensualidad o los 28, 30 días o 15 días o 45 días que te da tu proveedor según las circunstancias y según la distancia de país. Por ejemplo, en este momento hay lugares donde no se puede entrar en la Patagonia porque hay un metro de nieve y no entran la logística. Lo estamos haciendo a través de
de la aviación que lo lleva o de los medios que podemos. Hay lugares que no están bien abastecidos. Bueno, en donde hay inundaciones o donde hay incendios también tenemos problemas. Estamos dentro de un sistema bastante raro, bastante complicado. Pero el sistema de obras sociales, el movimiento obrero, está cumpliendo con sus afiliados y su familia. Quiero hablar de esto, que estamos aproximadamente, han sumado ya, hemos llegado a más de 30 millones de ciudadanos dándole prestación. Nos damos abasto, nos damos abasto, porque evidente es que la medicina privada, y el que tenía un plan privado, hoy no lo puede pagar y se está volcando al sistema mutual o al sistema de obra social sindical. Y bueno, estamos poniendo el pecho, pero estamos dentro de Argentina. No podemos escapar del sistema cruel, y vuelvo a insistir sobre el sistema de inflación. Es decir, es imposible querer ganarle a un sistema de este tipo. Y además de eso, cuando vos tenés que titular dólar, cuando te dicen, no, es precio dólar, pero ¿qué dólar? Porque acá tenemos 4, 5, 6 tipos de dólares. Es muy complicado entender esto, y explicarlo es más complicado aún. Bueno, ni los mismos economistas lo pueden explicar. Carlos, Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien. Es muy complicado, porque los mismos economistas no lo pueden explicar. Yo vi los precios de los medicamentos del mes pasado comparados con los de este mes, de los que toma mi hija, que es diabética, y le subieron un 70% fácil. Y ella no es joven, no es jubilada, no tiene mucha rebaja en los medicamentos. Bueno, ahí, por ejemplo, la ley dice, aprobada en el Congreso de la Nación, que el medicamento de diabetes se debe entregar gratuitamente, sean esto insulina, tiras reactivas, o los controles que se hace a través de pinche o del control automático que ahora salió, que es nuevo, que se hace con un aparato. Pero la única verdad es la realidad, no es para todos. No llega a todo. Y no llega a todo porque, y vuelvo a insistir, lo que dije anteriormente, que el sistema de salud no está actualizado y, bueno, esto viene de hace tiempo, que se viene diciéndole a los gobiernos a través del movimiento obrero y a través de las organizaciones que hacen a la salud, los médicos y distintas organizaciones, que hay que revertir en el Congreso de la Nación una ley nueva que está aproximada a la que planteaba, por ejemplo, Alfonsín, que decía, hagamos un sistema de seguro de salud para toda la población. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿En qué condiciones hoy? Y hoy es imposible, porque ¿con qué precio lo establezco? ¿Con qué dólar lo establezco? Hasta que no se normalice la situación de que el planteo que tiene que hacerse el nuevo gobierno, si va a dejar un solo peso o va a haber combinación de peso dólar, como están diciendo y están ofreciendo, bueno, ahí es donde la cuestión se complica, porque si yo tengo que traer de Estados Unidos, de Inglaterra, de Suiza, un medicamento, claro, me lo van a cotizar a precio internacional. Y el precio internacional puede ser dólar o puede ser el peso europeo. Es muy difícil trabajar con el peso como tenemos hoy, con el valor que tiene internacional. Es tremendo, pero... perdón, Julio, vos querías preguntar. Perdón, algo. Realmente una magnífica fotografía, pero magnífica fotografía, no solamente dramática, sino real, de que lo nos está ocurriendo. Realmente sí. Magnífica, me ha conmovido. Pero yo lo llevo a otro terreno. Dejemos que ya todo el mundo sabe que el medicamento siempre ha sido caro en Argentina,
Y evidentemente, a medida que fueron progresando y desarrollándose los laboratorios, fueron produciendo distintos procesos en el cual abarató. Nosotros, por ejemplo, decimos, pueden abaratarlo más si en vez de hacerlo en blister, que vienen cantidades ya específicas establecidas en el blister, 8, 10, 20, 15, 50, si hicieran en envases donde uno pudiera vender por unidad, como en otros países se hace. Es decir, entonces uno se ajustaría que el médico dice, usted tiene que tomar 8 comprimidos, pero va, compra, y el blister es de 12, y está pagando medicamentos de más. Carlos, usted está haciendo una definición bien de la realidad, llevándolo a un tema tal vez un poco más frívolo. ¿Cómo puede ser que la entrada de fútbol, que es la actividad más popular de los argentinos, cueste 10.000 pesos la popular? Porque hay una definición muy clara, porque no hay representación popular. A ver, por ejemplo, las provincias o en los lugares donde se hizo participar en la justicia a los tribunales populares, las condenas son distintas. El pueblo funciona y actúa y participa. En el fútbol debería pasar lo mismo. Las elecciones que se hacen en los clubes no se hacen libremente. Y no se hace participar en auditoría a afiliados que no estén comprometidos en la comisión. Lo mismo pasa en la AFA. Entonces, no hay participación de popular y no participa el pueblo, no puede opinar el pueblo, hace lo que quiere. Han tomado la AFA como si fuera propiedad de los clubes y aplican lo que ellos consideran. Muy bien, Carlos. Porque no solo propiedad de los clubes, sino propiedad de los grupos económicos que están alrededor y que quieren apoderarse del fútbol argentino, Claro, porque lo han tomado como un negocio más. Claro. Es decir, por ejemplo, el fútbol debería verse por televisión naturalmente o por los medios naturales sin pagar un peso, porque el fútbol nació en el potrero. El producto lo dio el pueblo. Los jugadores salen del pueblo. El precio lo puso el que negocia con eso y que saca una ventaja económica, como es los medios, como son los que venden equipamientos de fútbol, incluso las construcciones mismas de las canchas. Es decir, yo pregunto, ¿el terreno River, Boca, etcétera, etcétera, lo compraron? No. Entonces, el terreno que tiene desde el pueblo fueron dados por el Estado. Bueno. Magnífica, magnífica reflexión, realmente. Carlos, te agradecemos mucho tu presencia. Vamos a hablar bastante de acá a las elecciones de octubre. Solo hay una preocupación: que no haya nada que nos lleve a un enfrentamiento entre hermanos por la locura de algunos candidatos y algunos dirigentes. Lo demás, yo te aclaro al respecto, que enfrentamiento va a haber siempre. Lo que no tiene que haber un enfrentamiento armado. Claro. Enfrentamiento, claro. Discusión, debate debe haber en política. Sí, a eso no hay que escaparle. Sí. Lo que no debe haber es violencia. Y los argentinos somos violentos, históricamente. Sí, históricamente somos así. Tenemos que ser realistas. Lo que pasa es que acá hay una generación, la generación Z, la generación del siglo XXI, no toma documentación de la historia, no sabe de historia, no le interesa lo que pasó en el país. No es un ataque que hago porque yo tengo hijos y tengo nietos, pero evidentemente no saben que desde la historia, San Martín se tuvo que ir porque si no lo fusilaban. Y es el héroe más grande que tiene Argentina. Y así sucedió con
Juan Manuel de Rosas, y así sucedió con el fusilamiento de Dorrego, y antes habían fusilado a Liniers. Y después siguieron con los fusilamientos. Es decir, la violencia en política en Argentina está ahora. Por eso, cuando vos me preguntabas sobre el compañero gobernador de Córdoba, qué postura tiene, la postura que tiene es convocar a los argentinos a llegar a un acuerdo para que no haya precisamente ni violencia, ni haya alguien que esté arriba de alguien y que crea que tiene todo el poder. El poder lo tiene el pueblo, pero el pueblo debe tomar el poder para darle fines que sean del bien común. Y señores, el bien común existe para cada uno. Lo hacen individual, y ahí es donde tienen las equivocaciones, porque hay gente que tiene hambre y hay gente que come de más. Hay gente que tiene un coche lujoso y hay gente que va caminando. Así es, y así puedo demostrar que hay dos caras en la vida. Y este país es muy grande, muy extenso y poco ciudadano, y entonces no nos ponemos de acuerdo. Imagínense que tendríamos que tener, por lo menos, que va a pasar en el futuro, va a pasar muchos ciudadanos que son extranjeros que van a nivelar esto. Hay que volver a la hora de los pueblos. Sí, por eso digo yo que desgraciadamente van a venir muchos extranjeros, porque en muchas partes del mundo no van a poder ser habitadas. Carlos, te mandamos un abrazo muy grande, que tengas una buena tarde y nos volvemos a encontrar. Un gran abrazo para todos ustedes y espero que le vaya bien y gocen de esta primavera. Igualmente. Hasta pronto.